El sistema agroalimentario globalizado es un sistema hegemónico de control de la producción y el consumo de alimentos. Y este sistema hegemónico nos es impuesto en nuestras vidas, en cada acción que hacemos respecto a la alimentación. Se empiezan a organizar hace 13 años, a partir de una experiencia personal de Sofía, que pierde a una hija 3 días después del parto. Muere la bebé con 3 días por una insuficiencia renal. Y entonces María y otras mujeres del barrio de Ituzaingó se movilizan y empiezan a recorrer el barrio casa por casa. Y bueno, comenzó nuestra lucha a fines del 2001. Tenemos más de 300 casos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de intestino, distintas leucemias, leucemia linfática aguda, la mixta, 16 casos de leucemia. Y nosotros no sabíamos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que nos enfermó. Y yo comencé a hacer un relevamiento para ver qué es lo que enfermaba. Yo había perdido a mi hija, que falleció con malformación de riñón, y bueno, uno no estaba preparado para eso. Y decidí ir casa por casa para ver qué es lo que estaba pasando con los vecinos. Y en mi cuadra, 5 mamás nos entregaron un cajoncito blanco con nuestros hijos muertos. Por eso estamos en la lucha, porque se está muriendo nuestra gente y queríamos saber por qué se estaba muriendo. El gobierno lo ocultó porque no quería dar a conocer lo que estaba pasando en mi barrio, y decidimos salir a la calle diciendo: tenemos cáncer, tenemos leucemia, por favor ayúdenos. Y nos llama el ministro de salud y nos dice que estábamos tomando agua con agroquímico. Y con la presión nuestra y con la movilización logramos que el gobierno haga 4 estudios. Uno de los estudios lo hace en el 2002, casi cuando empezamos la lucha, y dice que estábamos sanos, que no pasa nada, que era normal esa cantidad de enfermos. Seguimos insistiendo, seguimos en la calle, cortando ruta, llevando a los enfermos al Ministerio de Salud, diciéndole, dele la droga oncológica, porque no tenía la medicación la gente. Y hacen un segundo informe en el 2005, que lo hace el doctor Edgardo Schindler, y dice que el barrio es inhabitable, que no se puede vivir en el barrio por la contaminación que hay. Pero como eso no le convenía al gobierno, dijo que ese médico no servía el estudio que había hecho porque no había publicado nada. Seguimos movilizándonos, empezaron a hacernos amenazas. Se metieron a mi casa con un arma diciéndome: déjate joder con las hojas si no sos boleta. Empezaron a llegar las amenazas por teléfono, diciendo: hoy tenés 3 hijos, mañana vas a tener 2. La policía los protegía a los ojeros y no nos protegía a nosotros, porque nosotros cada vez que fumigaban nos metíamos al campo y decíamos: no van a fumigar. Mi hija murió, y íbamos todos los vecinos a frenar las máquinas, y ellos nos esperaban con machetes y nos decían: de acá come el muerto de hambre, de la retención de la soja. Y la verdad, nuestro país es todo soja transgénica. Todo el 2011 nosotros estuvimos esperando y creíamos que iba a salir el juicio, porque era la instancia que nosotros queríamos, porque pensábamos que nos iba a ayudar mucho. Apareció que nos iban a dar iniciar el juicio en el mes de junio. Fue muy duro durante el juicio, a pesar de que estuvimos acompañados de toda la gente que tiene la misma problemática que nosotros. Llegó gente también de Latinoamérica y gente que por solidaridad se acercó hasta el frente de los tribunales, donde en una semana estuvimos todos ahí, con olla popular, con carpa, con talleres, con conferencias, con seminarios. En agosto nos dieron la sentencia. Los declararon culpables, pero con a un sojero y el aeroplicador, al otro lo absolvieron, con una condena no efectiva, es decir, no iban presos.